A partir de hoy 365 instituciones educativas retornaron las clases presenciales en el departamento de Arauca, según la Secretaría de Educación Departamental, aproximadamente unos 10.000 estudiantes ya regresaron a los diferentes colegios de esta región del país. Sí, decirle a toda la comunidad del departamento de Arauca que desde la Secretaría de Educación Departamental se expidió una circular donde se da a conocer a toda la comunidad del departamento de Arauca, a los estudiantes, a los docentes, directivos docentes, padres de familia a los alcaldes que a partir del lunes 9 de agosto ya se levanta la suspensión que se había dado eh, por dos semanas consecutivas y que a partir del lunes ya se reactiva la presencialidad en todo el departamento de Arauca para que los estudiantes retornen de manera presencial a las aulas de clase. Es importante mencionar y aclarar que para esta presencialidad se sigue contando con la autorización del padre de familia para que él autorice si su hijo va o no va a la presencialidad. Esto también es debido a los acuerdos que se tuvieron entre el ministerio y eh, el sindicato eh, a nivel nacional, donde eh, se dieron a conocer que era necesario... Y FECODE decía: es necesario contar con esa aprobación por parte de los padres de familia. Esto es algo que nosotros no podemos obviar y que es un requisito indispensable para poder garantizar esa presencialidad con la voluntad expresa de cada uno de los padres de familia. La secretaria de Educación Departamental de Arauca, Maricel Ortiz, dijo que los estudiantes que no fueron autorizados a recibir las clases presenciales se les debe garantizar el material. Para aquellos niños que los padres no autorizan la presencialidad, se les debe garantizar el estudio en modalidad trabajo desde casa, bajo el esquema de las guías pedagógicas o desde la virtualidad o la metodología que esté estableciendo en la institución educativa. Entonces, esto es como para hacer énfasis y hacer claridad al respecto sobre el tema de que no, está, no estamos obligando a los padres de familia, no estamos obligando a los estudiantes que tienen que ir 100% a la presencialidad, sino que se está estableciendo el aforo de las aulas de clase de acuerdo a la voluntad y a la manifestación expresa de los padres de familia, donde autorizan a sus hijos ir a esta presencialidad. La funcionaria manifestó que los estudiantes deben de tener la autorización de sus padres como el no o como el sí, pero se debe hacer llegar a las instituciones educativas. Así es, sí señor, deben tener la autorización tanto para el sí como para el no. ¿Esto para qué es? Para nosotros tener el consolidado y tener también la evidencia, porque nosotros tenemos que entregar información soportada tanto al Ministerio de Educación como a los entes de control que en este momento nos están requiriendo para que eh, les informemos cómo va el avance de la presencialidad. Entonces, en este momento, todos los directivos docentes de las diferentes instituciones educativas del Departamento de Arauca se encuentran finalizando la caracterización donde han solicitado a los padres de familia que actualicen los consentimientos informados, bien sea que sí o que no autorizan a sus hijos ir a la presencialidad, eso nos va a permitir hacer una planeación de las actividades que nosotros desarrollamos desde la Secretaría de Educación Departamental y desde las instituciones educativas. De acuerdo a la información recopilada, que ya va más o menos en un 85%, se tiene que un 20% de los estudiantes estarían yendo a la presencialidad, versus un 80% que los padres manifestaron que sus hijos continu continuarían con el trabajo desde casa. Con ese 20% nosotros tenemos que empezar a hacer el aforo dentro de las aulas de clase, tenemos que verificar y hacer la planeación, cómo se van a hacer las entregas de las raciones del programa de alimentación escolar. También tenemos que hacer la planeación de cómo va a ser la distribución de las diferentes rutas escolares. Entonces, para eso nosotros sí debemos tener con anticipación el consolidado de los padres de familia, quienes autorizan y quienes no autorizan a sus hijos ir a esta presencialidad. En el departamento de Arauca el 100% de los colegios no irán a la presencial porque algunas no cumplen con los protocolos de bioseguridad. Sí, aquí son dos, situaci dos situaciones. Una de ellas es que eh, si bien es cierto, eh, no el 100% de las instituciones van a ir tampoco a la presencialidad. ¿Por qué? porque hay varias excepciones y eso lo contempla la resolución 777 y también lo contemplan los acuerdos entre FECODE y el Ministerio de Educación, donde se dice que se debe garantizar que cada sede educativa cuente con los protocolos de bioseguridad y cuente con las adecuaciones en la infraestructura educativa habilitadas para garantizar esa presencialidad de los estudiantes en cada una de las aulas de clase. Ese diagnóstico también lo hemos venido adelantando, lo hemos venido realizando, de los cuales a la fecha nosotros podemos decir que tenemos de las 471 sedes educativas, 104 que no están aptas ni están habilitadas para ir a esa presencialidad. ¿Por qué no están aptas? Porque han sido afectadas por la ola invernal, porque no cuentan con los elementos de bioseguridad. Hay algunas sedes educativas que no tienen acceso al servicio de agua. Es fundamental para poder implementar los protocolos de bioseguridad. Entonces, eh, todas esas instituciones que no pueden ir a la presencialidad, con ellos se está haciendo un plan de acción. Ese plan de acción lo va a liderar cada alcalde en cada uno de sus municipios con los secretarios de Educación Municipal, Secretaría de Educación Departamental, Directivos Docentes. Aquí va a haber eh, una corresponsabilidad de todos los diferentes actores que hacemos parte del sistema educativo. También se implementó una mesa de seguimiento de las clases presenciales en cada municipio del departamento de Arauca. Esta mesa está integrada con algunos miembros del Sindicato de Educadores del Arauca CEDAR. También es importante mencionar que se estableció una mesa de seguimiento al, al proceso de presencialidad y a la implementación de los protocolos de bioseguridad en cada una de las instituciones educativas. Para eso contamos nosotros también con el acompañamiento y el apoyo de ACEDAR, quienes eh, vincularon dos profesionales, dos docentes a esa mesa de seguimiento por cada uno de los municipios y acompañar el proceso de verificación. Sede educativa o institución educativa que no cumpla con los protocolos de bioseguridad no podrá eh, iniciar su proceso de presencialidad. Entonces, ahorita vamos a arrancar con esas sedes educativas que tienen... Eh, garantizado los elementos de bioseguridad, el acceso al servicio de agua que no han sido afectados por la ola invernal y que ya han hecho todo, les, el, eh, todo el proceso, han hecho toda la preparación, han hecho toda la habilitación para que estas instituciones tengan eh, habilitado el servicio para iniciar con el proceso de presencialidad. La jefa de la cartera educativa aseguró que se contrató el personal de aseo para que realicen la respectiva desinfección de las aulas de clase. Sí, pues para ello también se tiene garantizado el contrato, eh, contratado el personal de aseo y de desinfección eh, en las sedes educativas principales. Con ellos pues eh, ya a partir del lunes también arrancaría este, este contrato. Y eh, ellas irían, se encargarían de hacer ese proceso de, de aseo y de desinfección. Pues también estamos solicitando a los municipios y estamos solicitando a la unidad administrativa, a la Secretaría de Salud, que nos apoyen con un proceso de desinfección general a las instituciones educativas que nos permitan, pues obviamente, mejorar esas condiciones dentro de las aulas de clase. En el área rural se presentan algunos problemas debido a la ola invernal que se está presentando en los últimos días en el departamento de Arauca.